Buenas noches.
Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 10, que corresponde a sección número 2. Este día estamos finalizando ya la parte de lo que corresponde a nuestra aula virtual, hablando de las funciones de búsqueda y referencias dentro de Excel. Este día damos por finalizado con el tema. Recordémonos que ya el día de mañana estamos iniciando lo que es sección número 3. Es por eso que es importante que ustedes se puedan poner al día con cada una de las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Como siempre, comparto pantalla mostrándoles que debemos de haber finalizado ya lo que es sección 1. Todavía me faltaban como 4 personas que todavía no habían finalizado sección 1. Y en este caso, para sección 2 tenemos lo que corresponde a las 5 clases de la semana. Además de eso, los 5 cuestionarios cortos que se encuentran dentro del aula virtual. Y además de eso, el examen de medio curso. Veo que todavía hace falta algunos que realicen el examen de medio curso. Han tenido el fin de semana para poderlo hacer. Espero que en el transcurso, ya sea de este día por la noche o el día de mañana, más tardar, puedan ir finalizando. Ya estamos en una etapa de intermedio de lo que es el curso. Ya estamos el día de mañana iniciando con sección número 3. Es por eso que es importante que ustedes se pongan al día con todas las actividades que se encuentran en el aula virtual. Nuevamente, comentarles, dentro del grupo de WhatsApp se encuentran los técnicos de inglés corporativo que con gusto los pueden ayudar si ustedes han tenido alguna dificultad al ingresar al aula virtual. Además de eso, miren, en ese momento les estaba colocando un libro de Excel que necesito que ustedes me trabajen. Creo que la semana pasada les dije que se los iba a compartir, pero traté de crearlo diferente con todas las actividades que hemos tenido en lo que corresponde a la semana. Y entonces, este día ya se los coloqué en el grupo de WhatsApp. Espero que lo puedan descargar. Recuérdense que no es una actividad, en este caso, que sume una ponderación dentro del curso, sino que es solamente para tener como referencia lo que ustedes han venido aprendiendo hasta el momento. ¿Y cómo voy a saber que ustedes lo han hecho? Es por medio que ustedes me entreguen, en este caso, los ejercicios resueltos del libro que les acabo de colocar en el grupo de WhatsApp. No tiene ninguna ponderación, sino que solamente para que ustedes me demuestren que se ha ido aprendiendo en cada una de las sesiones que hemos ido viendo con los contenidos, y además de eso, pues que ustedes lo practiquen, porque eso es importante. Excel no es solamente que usted me venga a visualizar cómo hacerlo, sino que también usted lo ponga en práctica. Y ponerlo en práctica es trabajar ejercicio. Entonces, ahí les coloqué mi cuenta de correo para que ustedes, en este caso, pues me lo puedan enviar. Van a tener toda la semana para poderlo hacer. Quiere decir que me lo van a estar entregando el próximo lunes, en este caso, pues hasta las 23:59. Pueden, en este caso, enviármelo a mi cuenta de correo. Muy bien, voy a pasar nuevamente acá. Estamos en la parte de lo que corresponde a sesión número 10. Ese día vamos a estar viendo las funciones concatenar, derecha, izquierda, mayús y minus. Para la versión 2019 actualizada y Office 365, concatenar está siendo ya una función que ha pasado, llamémoslo así, de moda. Ya no se debería de utilizar concatenar para las funciones o las actualizaciones que tiene Office, ya que ahora existe una nueva función llamada concat. Ya al final voy a hacerles un poco de referencia de la diferencia que hay con la función concatenar, que es la que vamos a ver. Y es importante también que ustedes sepan las diferentes formas en las cuales las podemos utilizar. Y nuestra nueva versión, para los que tienen Office 2019 y en este caso 365, ahora existe dentro de esta función, cuando la mandamos a llamar, concat. Ahora aparece en este caso un símbolo donde nos dice que hay una nueva actualización de esta función y que deberíamos en este caso pues utilizarla. Además de eso, también compartirles que ya tengo acá colocado el foro de discusión para nuestra
sesión de este día. Y la pregunta dice así: ¿qué hace la función concatenar en Excel? Ese día con la parte de la teoría, que espero que también ya hayan leído en el aula virtual para los que ya finalizaron sección 2. Ahora van a ver en este caso otra forma diferente que se los quiero explicar y también como diferentes métodos para poder realizar en este caso, ya sea que yo lo haga con operador concatenar, ya sea que yo lo haga con función concatenar, o ya sea en este caso que yo tenga otras formas diferentes de poder en este caso juntar el texto en una celda. Entonces, quiero hablarles de las diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar esta acción dentro de Excel. Nuevamente les comparto mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Recuérdense, por favor, de poder activar su micrófono, levantar su mano virtual o, en este caso, contestarme por medio del chat. Solo permítanme que voy a subir acá esto. Ahí está. Adelaida Noemí Alvarado. Alejandra José Martínez, gracias. Ana Gabriela Funes. Ana Marixa. Presente. Gracias. Ana Marixa Díaz. Ángel Isaías Larios. Gracias. Presente. Gracias. Claudia Vanessa Rivas. Presente. Gracias. Cristian Alfredo Carizales. Presente. Gracias. Eduardo José Peña. Gracias, Eduardo. Iris Odali Silva. Yasmín Elizabeth Márquez. Presente. Gracias. Josué Benjamín Hueso. Kevin Norberto Rivera. Gracias, presente. Kevin. Gracias. Leonardo Daniel Martínez. Luis Salvador Soto. Presente. Gracias. Marvin Antonio de la Cruz. Presente. Gracias. Mauricio Isaías Hernández. Presente. Gracias. Vladimir Arturo Nieto. Presente. Gracias. Walter Alberto López. Xiomara Beatriz López. Gracias, Xiomara. Yancy Lisette Ayala. Presente. Gracias. Bien, miren, estamos en sesión número 10. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Recordémonos que al final tenemos siempre lo que sería nuestro foro de participación. Nuevamente pedirles, ya que ya casi se encuentra la mayoría de ustedes acá conectados, al inicio siempre hay como 5 o 7. Recuérdense que deben de ingresar al aula virtual y estar pendiente de toda la información que se encuentra y la participación que deben de hacer en todo en general. No solamente al abrir el tema, visualizarlo, sino que también tienen 2 apartados adicionales dentro del aula virtual, que sería la parte de lo que es el material de apoyo. Y lo tienen de 2 formas. Uno, en este caso, información adicional, y otro, lo que serían videos. Entonces,
no dejen siempre de no visualizarlo, porque eso igual van acumulando, en este caso, pues el porcentaje para obtener el 80% como mínimo por cada una de las secciones que se encuentran dentro del aula virtual. Como objetivo general de sesión, conocer otras funciones utilizadas en procesos simples, sus argumentos a utilizar y funcionamientos de las mismas mediante las aplicaciones de casos prácticos. Cuando hablamos de concatenar, muchos lo conocen más por operador que como función. Entonces, dentro de él, nosotros podemos utilizar la función concatenar y también nosotros tenemos el operador. Y operador le llamo igual como cuando nosotros utilizamos por, más, menos, en este caso exponenciación, a eso se le llama operador. Si ustedes revisan su teclado y buscan en la parte del teclado alfanumérico o en la parte de arriba de su teclado, en los valores numéricos, ahí existe concatenar, que en este caso para mí, yo presiono Shift 7 para que aparezca. Pero la mayoría, cuando empieza a utilizar la función, se olvida que existe el operador que igualmente realiza la misma acción. Entonces, dice que concatenar, al utilizar la función concatenar en Excel, podemos unir dos o más cadenas de texto o dos o más números en una misma celda. Si ustedes, al leer la parte de la teoría que igualmente se encuentra en el aula virtual, se dieron cuenta que es más para unir cadenas de celda. Puede suceder que nosotros tenemos de dos a tres celdas donde queremos juntar códigos. Códigos puede suceder que yo, a partir de este mes, cada uno de los empleados va a tener un código, que podría ser un valor numérico, la primera letra de nuestro primer nombre y la primera letra de nuestro primer apellido. Y en este caso, al final, podría ser otro valor numérico o letras combinadas con valores numéricos. Entonces, se nos hace más fácil poderlo crear primero por el primer valor, el texto o valor, y en este caso texto, que estarlo uniendo todo. Entonces, para que esa acción yo la pueda trabajar más rápido, es por eso que existe concatenar. Ahora bien, dentro de esta función, igualmente nosotros podemos mezclar los llamados paréntesis de espacio para poder desunir en este caso, porque en sí la función lo que hace es unir por completo todos los valores que se encuentren, ya sea en dos celdas, tres celdas o cuatro celdas diferentes. Entonces, miren, cuando yo tengo la sintaxis de concatenar, dice que la función concatenar tiene una sintaxis simple, en la cual podemos especificar un máximo de 255 argumentos que se unirán en un solo elemento y que puede ser texto, cadenas, números o referencias simples de celdas. Y como mínimo tiene un argumento obligatorio que es el primero. Entonces, quiere decir que para poder realizar esta acción, yo debo de tener una separación. Y la separación siempre va a ser con punto y coma. Esto va a ser lo que me va a delimitar para obtener, en este caso, ya sea como un máximo de 255, 2, 3, 4 celdas que nosotros en este caso queremos unir. Permítanme un momento. Perdón. Muy bien. Entonces, tenemos el primer texto que dice que es obligatorio. Y el segundo es opcional, quiere decir para poder tener la relación de las celdas que nosotros queremos unir. Ahora bien, miren, voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Y con este cuadro que tengo acá, quiero llevarlos ya a la parte de la funcionalidad
que tiene en este caso concatenar. Recuérdense que nosotros vamos a ver la función concatenar y ahí es que se une en este caso lo que sería el operador. Permítanme que... Walter, discúlpeme, Walter, no había visto su comentario. En este momento le coloco su asistencia. Walter, ahí está. Ya está su asistencia. Con gusto, Walter. Entonces, fíjense acá, miren. Si yo igualo, coloco en este caso concatenar. ¿Se recuerdan que les acabo de comentar que ya me está arrojando en este caso lo que es el triángulo? Y entonces me está diciendo, Vanessa, puedes utilizar en este caso concat. Y si ustedes ven, es la primera opción que me aparece. Entonces, yo acá puedo seguirlo utilizando siempre y cuando aparezca la función. Yo puedo seguirla utilizando en la versión. Cuando ya yo mande a llamarla y en este caso no me realice la acción, entonces no puedo utilizarlo. Pero acá yo voy a dar doble clic y entonces fíjense acá, miren. Tengo dos celdas en las cuales cometieron el error de colocarme en una celda el nombre y en la otra el apellido. Y entonces quiere decir que yo necesito tenerlas unidas. Si yo lo hago con nombres y realizo esta acción colocando punto y coma, celda, cierro el paréntesis y doy enter, yo tengo la unión de los dos textos que se encuentran en la celda A2 y B2 dentro de la celda C2. Pero acaba de suceder algo que dice la teoría que lo que hace es unir cadenas de texto. Y eso es exactamente lo que acaba de hacer ahorita. Pero ¿qué pasa cuando yo le estoy pidiendo a la función concatenar que lo que quiero unir es texto con separación? De esta manera, cuando yo desplace hacia abajo, porque a eso va la función, a que usted lo haga una vez y que cuando usted desplace hacia abajo automáticamente usted tenga toda la cadena unida, me está sucediendo esto. Que el texto yo no puedo colocar dentro de una celda un nombre y un apellido unido. Debe de haber una separación acá. Entonces, una de las primeras alternativas que muchos de los usuarios no comprenden la forma de poder realizarlo es que cuando terminan, por ejemplo, acá en Carlos, fíjense lo que voy a hacer. Y esto se los voy a hacer para que ustedes comprendan y entiendan que un espacio en Excel que nosotros hagamos dentro de la celda, y porque dice la teoría que la celda es propia, o sea, todas las celdas que nosotros tenemos acá, vale ella. Entonces, fíjense, acabo de dar dos espacios, doy enter, y automáticamente dentro de esta celda están apareciendo estos dos espacios que tengo acá. Pero si yo me voy por cada uno de ellos, imagínense, tengo 40, 50, 60, 80, 100 celdas que debo de unir. Esta acción que estoy haciendo ahorita creo que no es la conveniente. Acá lo que quiero que ustedes vean que un espacio en Excel vale. Y cada vez que nosotros cometemos el error de dar un espacio, cuando nosotros vamos a trabajar una función, ella me la va a detectar. Y desde ahora en adelante ustedes van a ver con todo lo que vamos a ir haciendo que ella va a detectar en este caso este espacio. Entonces, ¿cómo hago para poder realizarlo dentro de la función? Entonces, en sí, esto hace concatenar. Unirme en este caso el texto de dos celdas en una sola. Ahora bien, yo necesito que existe un espacio entre ellos y que automáticamente cuando yo desplace para abajo sea para todo. Nuevamente, miren, voy a eliminar acá, me voy a venir para lo que sería esta celda y entonces acá, dentro de la primera selección de celda que tengo,
Después del punto y coma, voy a colocar comillas dobles. Voy a dar ya sea los espacios que ustedes quieran, o en este caso, un espacio. Voy a dar dos acá. Voy a cerrar, en este caso, mi paréntesis. Y recuérdense que la teoría decía que nuestra separación iba a ser punto y coma. Entonces, quiere decir que acá yo debo de colocar, vean por favor, ya se activó la otra celda. De lo contrario, no se iba a activar y me iba a dar un error al darle enter. Ya se activó, en este caso, la otra celda. Y quiere decir que ahora, cuando yo dé enter, ahí se encuentran, miren, los dos espacios. Cuando yo suba, y en este caso, desplace hacia abajo, automáticamente, ustedes se están dando cuenta que para todas las celdas, ahora todas tienen ese espacio que hace para lo que sería la primera celda con la unión de la segunda. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros, al utilizar en este caso la función concatenar, queremos utilizar no la función, sino que el operador? Entonces, quiere decir que al usar función, yo debo de igualar, colocar en este caso la función concatenar, delimitarle en este caso con las comillas. Ahora ustedes ya saben que un espacio en Excel vale. Y la separación de ellas va a ser colocando en este caso punto y coma para cada una de ellas para obtener el resultado que tenemos acá. Cuando quiero utilizar operador, yo voy a igualar. En este caso, miren, voy a seleccionar la primera celda. Voy a utilizar, quiero ver a dónde, les dije que es 7, ¿verdad? Ahí está. Voy a utilizar ahora el operador concatenar y voy a seleccionar la siguiente celda. Fíjense acá. Voy a dar enter y quiero que se den cuenta ustedes en este momento. Voy a quitar acá. Permítanme, voy a hacer esto porque así era como lo tenía que hacer. Este quedaba así. Y este. Iba a quedar así. De esta manera. Así. Muy bien. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, el operador hace lo mismo que la función. Acá está, miren, hace lo mismo. Me une las dos celdas. Ahora acá no estoy colocando función, sino que selecciono la primera celda, coloco operador concatenar, selecciono la siguiente celda y acá está, miren, hacia abajo, que en este caso yo doy doble clic, y automáticamente tengo lo mismo que la función. Función concatenar, operador en este caso concatenar. Quiero hacer separación, yo debo de, con la función concatenar, anteponer en este caso lo que son comillas, el espacio que necesito, y en este caso lo que sería cerrar comillas, punto y coma, para tener separación. Ahora les pregunto, ¿cómo hago si quiero utilizar el operador concatenar y que me efectúe siempre una separación? Inicio. Solamente debo de seleccionar en este momento la celda y ahora ayúdenme por favor a estructurar cómo colocar las comillas con el operador y obtener el resultado que tengo en la columna E, con el espacio entre el texto de la celda A2 con B2. ¿Cómo tendría que ser acá la sintaxis para poderlo trabajar? Vamos a ver, ayúdenme. Quizás la I, de ahí comillas, espacio, comillas. Coloco acá, así. Ajá. Uh-huh. Sí, comillas, espacio. Comillas,
perdón, comillas, ajá. Espacio, comillas, ajá. Y seleccionamos la B2. Seleccionamos acá B2. No. Era I. Uh-huh. Otra I. Ah, coloco otra I. Uh-huh. Ajá, y hoy la B2. Y al darle Enter, así es, ¿verdad? De esa manera, si ustedes ven, estamos obteniendo acá lo que sería el espacio y al desplazarnos para abajo, tenemos lo mismo que la función acá, mismo. La diferencia es que esta es función, o sea que tenemos que igualar y colocar en este caso la función. Y acá, si ustedes visualizan, estamos utilizando operador. Colocamos, como decía la compañera, en este caso, celda, concatenar, abrimos comillas, el espacio que necesitamos, debemos de cerrar comillas, volver a colocar en este caso, concatenar, para seleccionar lo que sería la celda. Y así automáticamente estamos teniendo lo mismo que la columna E. Un espacio entre cada uno de lo que sería la información que tenemos del nombre, espacio apellido, para obtener el resultado que nosotros queremos acá. ¿Queda claro esta forma de utilizar, en este caso, concatenar como operador y como función? ¿O tienen alguna pregunta? Queda claro. Muy bien. ¿Para los demás? Sí, muy claro. Gracias. Muy bien. Ahora bien, tengo en este ejercicio lo que sería, miren, dos nombres en una celda y en este caso, en la otra celda, tengo los dos apellidos. O quiero ver cómo estamos, no. Acá sería apellido. Permítanme. Y acá sería número. Así. Muy bien. Fíjense, miren, ¿cómo podría realizarlo en este caso con la función concatenar para poder colocar acá los apellidos y los nombres unidos? ¿Tendría que ser igual como lo hicimos anteriormente o porque dentro de la celda existen dos nombres va a ser diferente? Creo que solo cambiaríamos el orden de selección. Sería primero B2 y luego A. Pero si los cambio en orden, va. Sí, hagámoslo siempre. De la misma forma. Tenemos acá concatenar y en este caso selecciono la primera celda. ¿Qué debería de hacer ahora? ¿Comillas? ¿Sería ahorita las comillas? Punto y coma. Así es, punto y coma, ahora sí comía. Doy el espacio y ahora, ¿qué seguiría? Punto y coma. Punto y coma, y en este caso, la celda a seleccionar. Y así es, miren, los espacios que hay entre cada uno de los textos que se encuentran dentro de la celda, están dentro de ella. Nosotros debemos delimitar en este caso el espacio que va a haber entre después de Elías y inicio en este caso de Robert. Y es el que acabamos de colocar acá. Lo voy a hacer más grande para que ustedes puedan observar. Ese es el espacio que yo debo de cumplir para obtener en este caso el resultado que quiero. Acá voy a nuevamente hacerlo acá. Y en este caso voy a seleccionar. Si ustedes ven, automáticamente nosotros tenemos la forma de poder, en este caso, unir. Ya sea que queramos utilizar ya lo que es el operador o poder utilizar, en este caso, la función. Pero ahora bien, miren, ya que aprendimos a poder trabajar de esta manera, nosotros tenemos ahora la función concat. Y ¿cuál es la diferencia de la función concatenar y función, en este caso, concat? Para poder
trabajar la función concatenar, yo no podía realizar esta acción. Porque, si ustedes ven, fíjense lo que acaba de aparecer acá, cuando yo hice selección de rango, sucede esto. O sea, me está tirando la misma información. Esto hace concatenar si yo quiero hacerlo de esta manera. El estar colocando el punto y coma, cuando yo quería unir diferentes celdas, si dice la teoría que puedo unir hasta 255, quiere decir que si yo quería unir de 7 a 8 celdas, tendría que estar siempre con el punto y coma, olvidémonos ahorita de los espacios que podríamos haberle colocado, sino de la unión en sí. Me llevaba mucho tiempo estar colocando el punto y coma para cada una de las uniones. Entonces, al renovar esta función, que ahora sería concat, al seleccionar rangos, porque automáticamente yo lo estoy haciendo, él realiza la acción de unir. Y automáticamente, al desplazarnos para abajo, nosotros tenemos con la selección de rango concat para poder unir cadenas. Recordémonos que eso hace la función. Que nosotros agregamos algo adicional para poder separar, sí, pero lo que hace la función concat es unir cadenas de celdas para obtener códigos, en este caso, obtener información y referencias de lo que hay en diferentes celdas y poderlo tener en una sola. Eso es lo que hace en sí, en este caso, la función. Pero, como todo en esta vida, debemos de tener una solución y Excel nos tiene que dar una solución. Dice que concat lo podemos utilizar igual, exactamente como que yo estuviera utilizando concatenar. No va a cambiar nada. Selecciono, punto y coma, en este caso abro comillas, espacio, comillas, punto y coma, selecciono en este caso la celda, y yo estoy teniendo lo mismo que la función concatenar. Pero aún así, me limita a la nueva versión, porque yo necesito, en este caso, cuando quiero unir, que en dos celdas se encuentre, por ejemplo, nombre y apellido, que es como lo más común, no me lo permite en este momento. Entonces, hay una solución. Y esto se llama función unir cadena. Recuérdense que lo que estoy haciendo es poderles explicar la función que usted puede utilizar, acciones adicionales que puede ingresar dentro de la función para obtener al final el resultado que usted quiere. Y ahora venimos a las actualizaciones de la función, donde ahora podemos automáticamente con concat, unir la selección del rango solamente, automáticamente enter y lo tengo. Pero yo quiero que Excel me diera una función en la cual yo pueda realizar la unión y automáticamente, en este caso, pues obtener lo que sería el resultado, que es tener ese espacio que yo necesito. Y no irlo haciendo como lo acabamos de realizar. Celda, punto y coma, comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma, quiero un tercero, nuevamente punto y coma, comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma, quiero un cuarto, y así sucesivamente. Y por eso existe la función unir cadena. Para eso, miren, vamos a igualar acá. Voy a colocar unir, en este caso, cadenas. Esta se encuentra desde la versión, en este caso, 2019 hasta la actual. Es por eso que nosotros siempre debemos de ir actualizando
para que podamos obtener esas nuevas funciones que Excel nos proporciona para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Y si ustedes ven, miren, acá yo tengo una sintaxis. La primera me dice delimitar, ignorar, en este caso ignorar vacías, y la opción de lo que sería el texto. Delimitar ahora sería esto que ustedes acaban de aprender. ¿Qué es lo que necesito? Yo necesito delimitar en este caso un espacio. Y ese espacio, tengo dos formas de poderlo hacer. Verdadero, para ignorar celdas, en este caso vacías, puede suceder que yo tenga celdas vacías, o falso, incluir esas celdas vacías. En mi caso, yo voy a dar verdadero porque yo no tengo celdas vacías. Voy a colocar punto y coma, miren. Y entonces ahora vamos a la misma referencia que acaban de ver arriba, perdón. Texto 1, punto y coma, en la referencia en este caso de texto 2, o la celda que yo quiera en ese caso. Entonces, selecciono la primera, coloco en este caso punto y coma, o porque me está pidiendo acá delimitación, perdón, ya estoy cometiendo yo acá un error. Quiere decir que estamos haciendo lo mismo que arriba que con K. Esta sí me permite poder realizar la selección de varias celdas, que en este caso sería el rango. Quiere decir que cierro en este caso mi paréntesis y me olvido de estar colocando la sintaxis que les acabo de mencionar anteriormente. Mira, yo voy a subir y en este caso desplazo para abajo y la información automáticamente está teniendo un espacio en cada una de ellas. Los espacios ustedes los van a delimitar como ustedes lo quieran. Y lo mejor de esto es como lo mismo que CONCAT. La diferencia es que ahora al inicio voy a delimitar qué es lo que necesito, que en este caso es el espacio sobre 2, 3, 4 o las selecciones de celdas de rango que ustedes quieran obtener. ¿Ha quedado claro estas formas de las nuevas funciones que nosotros podemos utilizar dentro de Excel? ¿O tienen alguna pregunta? Yo me perdí en la cuando la estaba formulando la opción de verdadero y falso. Ahí me quedó la duda. ¿En qué momento ese elemento? Sí, lo que pasa es que nos tira un verdadero y falso porque pueda suceder que dentro de la cadena que usted quiera unir, nosotros tengamos espacios en celda. Entonces, si usted no quiere que esos espacios se incluyan en la cadena que usted está seleccionando o la selección de rango que está haciendo, no se lo va a incluir. Y la otra sí le permite incluir en este caso ese espacio. Pueda suceder que más adelante usted vaya a colocar ahí una información adicional o por error se quedó en este caso esas celdas vacías y entonces usted no quiera unirlo, sino que va a ser, pueda suceder que usted esté creando el prototipo de la nueva ID, ¿verdad?, de los usuarios y entonces está colocando, por ejemplo, un código y entonces usted lo está formulando en celdas diferentes. Y en su momento quedó una columna vacía y entonces al querer unir esta función le permite que esa celda que se encuentra vacía no sea colocada dentro de lo que sería la cadena de unión que usted está realizando. Eso solamente es la acción que hace. De lo contrario, automáticamente yo, por ejemplo, siempre la trabajo como verdadera. Porque al final lo que queremos es tener la información que están dentro de la celda. Ok, muchas gracias. Con gusto. Ahora bien, miren, vámonos para lo más fácil. Hemos aprendido operador, hemos aprendido función, hemos aprendido funciones nuevas a poder utilizar para poder unir, pero les traigo el truco más fácil de Excel para poder hacer esto. Primero, barra de acceso rápido. Nos vamos a más comandos. Y en más comandos avanzada. Si
Si no conocen avanzada, los invito a que ustedes vayan a explorar toda la información que tenemos avanzada. Por ejemplo, para los que tuvieron Excel básico, tuvieron que haber visto las citas personalizadas que se encuentran acá en avanzada. Igualmente, más adelante, cuando estén en Excel avanzado viendo macros, se van a olvidar de todas las pestañas que se encuentran o las hojas, y esta también nos ayuda a poder quitarla hasta que no se visualice. Pero bien, al irme avanzada, yo tengo esta opción, miren, en opciones de edición, relleno rápido automático. Puede suceder que usted venga y desde acá usted habilite esta acción o deje que dentro de la pestaña de datos del grupo de herramientas de datos exista el comando relleno rápido. Fíjense, miren, Luis Castro tengo acá. Selecciono, le doy la idea que quiero, o sea, Excel, por favor, unime esta celda. Y ya. Con espacio y con todo lo que quiero. Primera forma. Segunda forma, miren, borro todo esto. Puedo hacerlo de esta manera, se los enseño ahorita de esta. Luis Castro. Enter. Alberto, miren, yo solamente puse AL, pero porque ya tengo relleno rápido activado en Excel. Enter, y ahí lo tengo todo. Con espacio y el texto en este caso unido. ¿Queda claro cómo poder trabajarlo de esta última forma? ¿Cuál les pareció mejor? Esto solo sería de conocer bien dónde está la opción. Así es. Miren, hay muchas formas. Si les hubiera enseñado esta de primero, creo que ni me hubieran puesto atención con lo otro que les he explicado. Pero porque ustedes tienen que ir aprendiendo lo más difícil y después aprendiendo lo más fácil, es así como se queda Excel. Y vean, por favor, miren, no podemos olvidar de funciones. Esta es la forma más práctica para poderlo hacer. Pero si usted quiere hacerlo de las otras formas, excelente también. Ya aprendieron 4 métodos diferentes de poder realizar la unión, en este caso, de texto. Si el tiempo me lo permitiera, igualmente podemos hacer separaciones de texto, y créanme que es también más fácil de poderlo trabajar con 2, 4 columnas con información. Así como podemos unir, igualmente nosotros podemos hacer separaciones de ello. ¿Por qué? Porque ya ustedes ya conocen espacio, que es una técnica, punto y coma es otra separación, coma es otra separación, tabulación es otra separación. Todo lo que aprendemos cuando aprendemos Windows a separar, a tabular, a dar, en este caso, barra espaciadora, igualmente Excel lo interpreta como un espacio para obtener el resultado que nosotros queremos. Muy bien, miren, antes que el tiempo se nos vaya finalizando, voy a compartirles nuevamente mi presentación. Y entonces tenemos otra función que es bastante importante, que es función derecha-izquierda. Dice que la función derecha-izquierda recorta del valor de una celda un número determinado de caracteres que podemos decir nosotros. Esto lo hace empezando a contar por la derecha o por la izquierda. Quiere decir que yo debo de delimitarlo en este caso, ya sea que yo necesite obtener texto que se encuentre a la derecha o texto que se encuentre a la izquierda, contando en este caso los caracteres que necesito para obtener el resultado. Dice que dependiendo de la función utilizada, nos situamos en una celda, comenzamos con el signo igual y ahora la palabra en este caso, ya sea derecha o izquierda. Es igual a la derecha, colocamos en este caso el paréntesis que se nos abre,
y vemos que tiene en este caso dos argumentos. El primero de ellos es el texto, ya que esta función trabaja de diferentes formas. Una, que yo creo que es como la más fácil, es seleccionar la celda donde vamos a extraer la información. Y otra que nos dice la teoría, que podemos colocarlas entre comillas, colocar el número de palabras que necesitamos y obtener el resultado. Pero al final, lo que quiero es una separación, ya sea de izquierda o derecha, y cómo lo voy a hacer teniendo esa información ya, en este caso, determinada en una celda. Igualmente, quiero explicarles que tenemos la función mayus y minus. Dice que la función mayus cambia todo. Si ustedes consideraban que solamente en Word automáticamente tenemos un comando para que el texto, ya sea que se coloque en oración, que lo coloquemos en mayúscula o todo en minúscula, en Excel tenemos a mayus y a minus, donde la función mayus cambia todas las letras de texto mayúscula y la función minus todo lo que está en mayúscula, en este caso pasa a minúscula. Eso es lo que realiza la función para obtener el resultado. Pero, recuérdense, si en Word yo tengo para poner de mayúscula a minúscula, para poner de minúscula a mayúscula, y para poner texto en oración, que significa que las primeras letras me las va a tirar en mayúscula y las demás en minúscula, también existe en Excel una función que realice esa acción. Tomen en cuenta que cuando vamos a utilizar este tipo de funciones, debemos después pasar a valor para que Excel interprete que ahí solamente hay un texto. Estas funciones solamente se utilizan para poder realizar cambios. Tengo 200 filas con mucha información y toda ella yo la quiero pasar a mayús, entonces la función me va a ayudar a hacerlo más fácil. Después debo de hacer el copiado, pegarlo en este caso en una hoja como pegado especial de valores, porque si no, al final ustedes se pueden llegar a confundir, porque dentro de la celda, recuérdense que va a haber una función y dentro de la celda va a estar el resultado. Entonces, estas funciones solamente nos ayudan para que podamos realizar esos cambios extremos que necesitamos dentro de la celda y que no vamos a volver nuevamente a digitar, sino que automáticamente esta función va a realizar lo que sería en su caso. Voy a pasar a presentarles nuevamente acá mi libro de Excel. Y entonces acá, miren, rápidamente, estas funciones son bastante prácticas que nosotros en este caso podemos utilizar. Y entonces iniciemos con la primera. ¿Qué hago acá? Igualo. Coloco, por ejemplo, la función izquierda. Vamos a iniciar con izquierda. Vean que me está pidiendo el texto y el número, en este caso, de carácter. Selecciono la celda. Se me hace más fácil. Y en este caso, yo voy a colocar punto y coma. Y, por ejemplo, yo le voy a decir que quiero tres letras o tres caracteres de esa palabra. Y automáticamente, al darle Enter, ese es el resultado que me da. Si yo igualo y, por ejemplo, coloco derecha, igualmente selecciono la celda, coloco punto y coma y automáticamente yo puedo decirle que necesito cuatro caracteres de ese texto. Al cerrar en este caso mi paréntesis, ustedes pueden visualizar qué es lo que hace. Para la primera, que es izquierda, va tomando en este caso los caracteres o el número de caracteres que yo he colocado. Y en este caso, hacia la derecha, igualmente realiza el mismo conteo. Vámonos, por ejemplo, para acá, miren, para esa. Vamos a hacerlo con izquierda. Coloco en este caso acá izquierda. Por ejemplo, si yo me quisiera traer la palabra disciplina, tiene en este caso, sería esta celda, punto y coma, coloquemos en este caso 10. Doy Enter y si ustedes ven, miren, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, tiene 10 palabras o 10 caracteres. Pero, ¿por qué en este caso no me trajo la palabra completa? Si ustedes se dan cuenta acá,
y estos son errores involuntarios que de repente podemos cometer. Nos están hablando y estamos tocando el teclado. Entonces, esos espacios que nosotros damos adicional cuando vamos a utilizar una función, es ahí donde va a haber problema. Porque entonces quiere decir que si la palabra tiene 10 caracteres y es lo que yo he colocado acá para la coincidencia o para que me dé resultado, no lo va a dar porque acá hay un espacio. Al quitar en este caso el espacio, automáticamente estamos obteniendo resultado. Y eso lo va a hacer para las dos posibilidades que puedan tener. Miren, voy a dar muchos espacios acá. Me voy a ir, en este caso, a igualar. Voy a colocar derecha, selecciono la celda. Por ejemplo, quiero irme a traer la palabra siempre. Entonces, quiere decir acá que al colocar punto y coma, tiene 7, ¿verdad? Y coloco en este caso 7. Acá está la función. Sigue estando, miren, barra de foro. Pero él está contando hasta los espacios que yo di acá. Y es por eso que me está diciendo que ya no son 7. Entonces tendría que hacer en este caso 14 y aún así me hace falta colocar en este caso lo que sería la palabra. Recuérdense que ella lo único que nos ayuda es poder obtener de una frase o de un texto que nosotros tengamos solamente eso que necesitamos. Ya sea que todo se encuentra a la izquierda, acá el ejercicio pues yo lo he hecho entre izquierda y derecha del texto que tengo para obtener acá lo que es el resultado. Esto es cuando nosotros queremos utilizar derecha o queremos utilizar en este caso izquierda. Y para mayús y minus se nos hace mucho más fácil. Fíjense acá, miren, todo el texto que se encuentra acá está en minúscula. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a igualar. Voy a colocar en este caso a mayús, que es el que me va a ayudar para que yo pueda colocar todo el texto en minúscula, perdón, en mayúscula. Entonces, perdón, me vengo para acá. Selecciono en este caso la celda y al darle Enter, automáticamente yo estoy obteniendo el resultado de toda la información en mayúscula. Ahí está. ¿Y qué pasa cuando yo necesito, por ejemplo, esta información, pasarla? Espérense que no sé por qué me está tirando acá una cosa. ¿Qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, seleccionar esta celda? Ahí está. ¿Qué pasa cuando yo quiero seleccionar, por ejemplo, esta celda? Voy a copiar. Lo voy a trasladar para esta celda que se encuentra acá. Y en este caso voy a ir a darle un pegado especial de valores para no tener en este caso ahí la función. Y vean por favor, miren, está en mayúscula. Voy a igualar, voy a colocar ahora minus. Selecciono en este caso la celda. Y pueden observar que automáticamente todo lo que se encuentra en mayúscula pasa a ser minúscula. Y hace la misma acción. Si tengo minúscula, pasa a ser mayúscula. Y si tengo en este caso mayúscula como texto, si yo hubiera colocado acá y solamente hubiera copiado y pegado, no me hubiera agarrado en este caso la función porque Excel está entendiendo que acá hay una determinada acción que es una función. Entonces acá hice un pegado especial, que eso ustedes ya lo saben trabajar. Coloqué nuevamente solamente el texto y entonces ahora sí, la función minus me permite que los caracteres que se encuentran en esa celda, que se encuentran en mayúscula, pasen a ser, en este caso, minus. Y eso sería lo contrario del texto. Que está en mayúscula, que pase minúscula. Y lo que está en minúscula, en este caso, pase a ser mayúscula. No sé para estas funciones si hay alguna consulta o ha quedado claro la forma de poderlas trabajar. Sí, quedó claro. Y vamos al último, que el tiempo se me termina. Fíjense acá, miren, todo el texto está en minúscula. ¿Qué pasa si la persona que nos digitó el Excel de la información sucedió esto?
No se fijó que la primera letra debe de ir en mayúscula. O en este caso, dentro del texto nosotros queremos colocar la primera letra en mayúscula. Igualamos, colocamos el nom propio y acá lo único que hacemos es seleccionar la celda. Y automáticamente quiero que ustedes vean que igualmente dentro de Excel existe lo mismo que Word. Podemos colocar nuestro texto en mayúscula, podemos colocarlo en minúscula o podemos colocarlo lo llamado oración, que todas las primeras letras automáticamente aparecen en mayúscula. Y si ustedes ven, igualmente solamente selecciono la celda, nom propio, que es la función, y automáticamente estoy obteniendo lo que sería el resultado. Y esa sería, miren, las diferentes formas en las cuales podemos utilizar Excel, poder en este caso hacer cambio del texto automáticamente con la función. Nuevamente repetirles, si ustedes de texto ya lo quieren pasar a un texto normal, deben de seleccionarlo, irlo a pegar, en este caso como texto normal, para que deje de ser función y pase a ser nuevamente un texto dentro de una celda. Muy bien, miren, eso sería entonces la información que les traía para ahora, la parte de lo que es la información. Quiero compartirles lo que es nuestra aula virtual, donde tenemos nuestro foro de discusión de este día. Espero que ustedes puedan contestarlo ahora sí ya con un poco más de claridad. ¿Qué hace la función concatenar en Excel? Esa sería la pregunta de este día. Con esto estamos finalizando la parte de lo que es sección número 2. Ya el día de mañana iniciamos la parte de lo que sería sección número 3. Dejo de compartir acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche.